Cuando estás navegando en el navegador Google Chrome y descargas un archivo PDF, el archivo PDF se abre en la aplicación nativa Acrobat Reader y entonces hay que cerrarlo, esperar el tiempo en el que abre la aplicación, esperar el tiempo en el que abre el archivo, cerrarlo para luego poder recién continuar navegando. Esto se torna muy molesto, así que voy a mostrarte cómo resolver este asunto sin instalar absolutamente nada y de manera muy sencilla. Vamos a mostrarte ya directamente cuál es el comportamiento que decimos y que te trae este video. Tengo aquí una página web con archivos PDF. Vamos a pulsar en alguna de ellas, por ejemplo en este de aquí, y buscar el botón de descarga. Aquí, Download the File. Lo vamos a pulsar para que descargue el archivo PDF. En este caso, este sitio, bueno, tiene una cuenta regresiva. El asunto es que cuando se pulse el botón de descarga, lo que sucede habitualmente es lo que vamos a ver a continuación. Ahí se está descargando el archivo y ahí se está abriendo Acrobat Reader. De hecho, ya se abrió y aquí abrió directamente el archivo en la aplicación Acrobat Reader. Así que si yo simplemente lo que quería era descargar archivos, supongamos varios a la vez, por cada uno a los que le haga clic, tengo que esperar este proceso, ir aquí al Reader, cerrarlo, posiblemente cerrar mi aplicación para recién volver a la página web y seguir entonces navegando. Si tuviese que hacer ahora lo mismo con el resto de los archivos de esta página, bueno, el proceso es sumamente tedioso. ¿Cómo tenemos que hacer entonces para resolver este asunto? Nos vamos a ir aquí arriba a la derecha en Google Chrome, a los tres puntos verticales, y vamos a pulsar en la parte de configuración. Una vez en configuración, lo que vamos a buscar es la parte de la configuración avanzada. Está abajo de todo, ahí no entró en el video, pero haciendo un poquitito de scroll hacia abajo en la página vas a encontrar la configuración avanzada y allí te vas a concentrar aquí en este ítem de descargas y vamos a ir a la tercera de las opciones, que es abre determinados tipos de archivos automáticamente después de la descarga. Esto es lo que está causando este comportamiento tan molesto. Es interesante que aquí a la derecha está el botón de eliminar, pero al pulsarlo, lo vamos a pulsar, le voy a dar un clic ahora. Ves que parece como que no hubiese sucedido nada en absoluto, ¿verdad? No ha cambiado de estado, no hay nada que nos avise que ese clic fue correctamente recepcionado y que va luego a desembocar en que hay un cambio de comportamiento. Sin embargo, vamos a cerrar aquí en configuración y volvemos. Vamos a tomar este otro ejemplo de link de PDF. Buscaremos nuevamente el botón de la descarga. Vamos aquí a el botón de descargar y vamos a ver entonces qué es lo que ha logrado este cambio de configuración avanzada de Chrome. Allí está por ejecutarse la descarga. Muy bien. Y vemos entonces que ya no se abre abajo. No se abre el archivo PDF en la aplicación Acrobat Reader, sino que simplemente queda descargado en el navegador.